Oh, gentita, 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 miren qué linda lo que es esta playa. Miren lo que son las playas mexicanas. Qué belleza, todo el verdor, un sol radiante, hermoso. Miren el agua verde, cristalina. Miren, no van a creer lo cristalina que es el agua. Mirá, si prestás atención, hay pececitos ahí. Se le ven las patas sucias, saludo perfectamente, te metes. Nunca, nunca, nunca se pone borrosa el agua y vos vas a decir, ¿pero dónde estás, Hugo? ¿Estás en el Caribe? ¿Estás en el Atlántico? No, este es el Océano Pacífico, gente. No te lo vas a creer. Vieron que siempre se dice que el Pacífico es frío, que el agua es un poco oscura, que la arena es gris. Nada que ver. Miren lo que es este lugar. Parece el Caribe realmente. Pero no, no, no. Es el Pacífico. Viste que hay gente que dice que el Pacífico, que la arena es negra, que el agua es turbia, que es fría. ¿Qué va a ser fría? Un calor hace, amigo. Le digo que es 10 de la mañana, debe ser 30 grados. Para el mediodía hace 40 y mil. O sea, para el mediodía es insoportable, realmente no se puede salir acá la gente, solo sale por la mañana y por la tardecita. Al mediodía la gente no sale porque es imposible estar afuera realmente el calor. Y el mar es bellísimo, ayer había una mantarraya acá, pasó una mantarraya gigante, yo pensé que era un tiburón, me pegó el susto de mi vida, pero era una mantarraya así tranquila, iba nadando, parecía la profesora de la escuela de Nemo. Y miren esto, miren algo súper llamativo, miren este lugar, te van a decir, ¿qué es este edificio? ¿Es un hotel? ¿Es un restaurante? No, miren, la cruz de Jesucristo. Es una iglesia justo enfrente del mar. O sea, el Señor te da la Eucaristía ahí, qué sé yo, bla, 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 y si mucho calor después de la misa, te tiras un chapuzón. Miren lo que es. Ahí está. Ahí se ven. Ahí se ven los banquitos de los feligreses. Incluso no tiene paredes porque es un lugar muy caluroso. Miren qué llamativo. O sea, celebrás la misa mirando la maravillosa creación del Señor. Una de las más hermosas, porque mirá qué linda la vista que tenés. ¿Habían visto alguna vez una iglesia frente al mar? Bueno, la verdad que nunca, capaz hubiera sido un poco más religioso, si hubiera tenido una iglesia frente al mar, capaz hubiera querido ir más seguido, viste. La mía estaba allá en el Badén del Gualeguaychú, yo no quería ir nunca, era re lejos y encima un frío así por allá para ir a la misa. Pucha, acá es un lujo realmente, qué lugar, qué onda con México, este lugar lo tiene todo, es hermoso, divino, divino. Mirá, te metes al mar, te ves todo, se ve todo, es increíble. Miren lo clarita que es el agua. No, flotás con una facilidad hermosa. Y después de salir del agua, venís acá, te tomás tu michelada, tu clamato, te tomás lo que vos quieras. Realmente, lo que hay que tomarse es un colectivo y venir acá. Eso es lo que hay que tomarse. Miren, la gente hace sus creaciones de arena. Alguna gente con más talento que otra, claramente. Estos se esmeraron, Estos se ganaron estadía acá en Huatulco, todo pago, porque es tremenda obra de arte hicieron. Acá la gentita ya desayuna fuerte, arrancan 10 de la mañana tomando clamato, re loco los mexicanos. Pero bueno, así son, chingones. Saliendo de la playita tenés tremendo anfiteatro con motivos marítimos, obvio, porque acá todo es medio marítimo. Mirá qué lindo anfiteatro. Me pregunto si acá también tendrán los cómicos ambulantes, si vendrá a hacer un recital Natalia Lafourcade o Gloria Trevi. ¿Quién vendrá acá? El Luismi. El Luismi habrá hecho un recital acá. Lo dudo, no lo creo, porque me parece que el Luismi lleva más gente. Y mirá que las plazas, los parques acá son bien bonitos y hay buena sombra, muy lindos. Pero claro, tenés a 60 metros de la playa. ¿Qué vas a venir a un parquecito? ¿A qué? A pasar calor, a pasarla mal. O sea, a pasarla mal les venía al parque, a la plaza. Pasarla bien y a la playa. ¡Oh, qué lindo México y querido! Y aparte de eso, barato, porque ahora estamos acá en la esquinita esperando el bus que nos va a cobrar 8 pesos mexicanos. Ni un dólar te cobra, nada. Es un lujo. A ver si hay que esperarlo mucho, porque en Argentina normalmente 15, 20 minutos, Igual siempre está la opción del taxi ahí, siempre los taxis amenazantes para que gastes tu dinero. No tengo, señor, soy pobre, soy argentino, solo tengo deudas. ¿Qué quiere que le haga? Uy, no, mirá, recién está yendo para allá. Yo tengo que esperar que dé toda la vuelta. Esperemos que no sea muy larga. Pero yo no voy a esperar. Me voy a conseguir otro medio de transporte que se llama colectivo. Sale casi lo mismo y es privado. Miren, el señor me lleva solo a mí. Quizá porque tuve suerte. Porque igual si no se te sube una señora, se te sube un señor al costado y viajas con otros también. Ah, espectacular el señor. Me cobró 2 pesitos más y me trajo. No tuve que esperar el colectivo. No tuve que esperar el bus. Vamos a hacer unas compritas para comer rico. A este supermercado que en principio pareciera que no tiene mucha comida, porque miren, tiene maletas, cajas, un montón de cosas random. Yo necesitaba comida para hacerme el almuerzo, para preparar unas cosas. Acá te venden frazadas de una película viejísima de Disney. Y sí, mucho, mucho botellaje. Como que no hay productos frescos realmente, no hay verdulería ni carnicería en este supermercado. Pero miren, hay todos. Estas son las famosas botanas mexicanas, creo que el 80-90% picaría, me confirman por favor en los comentarios, ya que están, se me suscriben. Las botanas siempre pican, es verdad. Miren acá también, uy, semillas de girasol que pican. ¿Qué le pasaba a los mexicanos? Todo, todo, absolutamente todo lleva limón, sal y picante.
Acá tenemos también un montón de gaseosas en este pasillo, un montón de jugos, porque las frutas de México son épicas y los jugos realmente acá son abundantes. Hay muchísimos de todas las variedades de juguito que a vos se te ocurran. Acá hay otro pasillo también con más como cosas para la casa. Realmente poca comida en el supermercado, porque el Waldo es así, ustedes me van a explicar en los comentarios. También acá están los arroces, los garbanzos, los fideos. Y sí, bastante productos enlatados que a mí me encantan. Miren este, por ejemplo, un atún de Veracruz. Que después cuando lo comí me enteré que tenía como un puré de tomate. ¿Por qué el atún o la sardina tenía puré de tomate? Porque es México, quizás. La aceituna vacía, pero sin el pimiento, sin el morroncito. ¡Qué pena! Y miren esto. Frijoles como con chilaquiles, así en paquete. Ya ensalzado en una botella. ¡Guau! Una cosa de loco, realmente muchos productos que no conozco, que no tengo ni idea para qué sirven. Y lo que sí me llama la atención acá en México, los paquetes de fideos pequeños, pequeñitos, de medio kilo, personales, ¿por qué no vienen de a kilo? El fideo en Argentina viene de a kilo, muchachos, mucho fideo, nos gusta el fideo. Yo voy a llevar este que es como de sopita, pero me lo voy a preparar de una forma especial, no se los voy a mostrar. Me guardo el secreto de la salsa. Esto no, de locos. Ya para enchilarte, una botella que trae picor mexicano concentrado en forma de polvo. Esto si te lo comes te mueres directamente. El maní también que pica, para mí es para que tengan ganas de tomar cerveza. Te tomas el doble de cerveza si pica el maní, una cosa de loco. Me voy a comprar uno con limoncito y sal porque estaban deliciosos. Y miren esto, qué raro, parece botella, parece lata de gaseosa. ¿Qué será? Es un experimento de TikTok, que la latita queda invisible, no lo sabemos. ¿Qué es una DOT? ¿Por qué de arriba aparece lata? ¿Por qué de abajo botella? Bueno, no lo sé, me lo ponen en los comentarios también. Miren, estas son súper chiquititas, la chaparrita le dicen, la chaparrita. Chaparrita significa petizo, acá en México. Tienen de naranja, de limón, de no sé qué más. Bueno, como les dije, los jugos mexicanos hay un montón. Vamos a llevar uno de manguito que estaba delicioso. Y lo que no vamos a llevar, pero miren lo que es clamato. 5 litros de clamato. ¿Esto para cuántas cervezas alcanza, mi rey? Para una docena de cervezas alcanza. Nada de locos. Vamos con la latita de atún mini, que son más chiquitas de lo normal, la lata de atún, no sé por qué. Esperemos que esté delicioso y con eso ya cerramos la compra para prepararnos algo para comer. Miren, gente, 122 pesos mexicanos me compré unos fideos. Me compré unos manís. Me compré estas sardinas veracruceñas acá cerquita, muy buenas. Una lata de atún. Unas aceitunas, me compré una chocolatada que ya me la tomé y me compré un jugo por 120 pesos mexicanos, o sea, creo que son 8 dólares. 30 soles peruanos, no, pero cómo rinde la guita acá, re barato, boludo, me encanta México, amamos.